Muy buenas a todos, familia. Hola, Laura. Hola a todo el mundo. Vamos a hacer mientras voy a comer, que comeré prontito. Resolvemos unas cuantas preguntas, ¿vale? Y ese ruido que oís es Teodín, que está jugando con su juguete. O sea, que aprovechar y preguntar cositas si queréis, ¿vale, familia? Hola, Adriana. ¿Qué opino del cacahuete? Pues muy a favor del cacahuete, como legumbre que es. Buen aporte de proteínas y una opción para los veganos y vegetarianos muy correcta. Que se critique como se está criticando últimamente a una legumbre, cuando se puede criticar a otros alimentos que son mucho más inflamatorios. La legumbre se tendría que quitar en algunos casos puntuales de enfermedades autoinmunes muy, muy, muy graves. Pero antes podríamos quitar el alcohol, antes podríamos quitar el gluten, antes podríamos quitar la lactosa. Y centrar el foco de atención por un par de estudios que hay mal hechos sobre cacahuete, pues me parece un poco como rizar demasiado los rizos sin sentido, ¿no? Sin formación ninguna, haciendo una exageración y un victimismo brutal. O sea, que nada partidario de quitarlo, menos en casos concretos, obviamente, pero no para la población en general. ¿Qué opino de la lactisterona? Suplemento que es anabólico, que aumenta el apetito, que para anoréxicas funciona muy bien. Tiene sus beneficios, pero está prohibido por la WADA desde hace un par de años, con lo cual, cuidadín con él. No es tampoco la panacea, ¿vale? Pero sí que es verdad que funciona y tiene evidencia. ¿Qué opino de la proteína después de entrenar? Pues una opción brutal, si no podemos comer y queremos recuperar y aportar los aminoácidos correctos, pues la proteína es como ir a lo seguro, ¿no? Encima de buena calidad. Hola, Raquel, prima. Voy a contestar las de los cajoncitos. ¿Podrías recordar, pacientes, que deberíamos de mirar los suplementos? ¡Uf! Hay muchas, Cristian, hay muchas. Es que no sé si existen como 100 patentes, Creapure es de la creatina, Isolaco, Carvelac es de la proteína, también está Arla, luego Carnosin de la betalanina, hay muchísimos, sello AKG de la arginina, o sea, es que hay muchísimos, podemos estar 3 días aquí. ¿Aconsejarías Protandim? Dime qué es Protandim, que ahora mismo no sé qué te refieres, por favor. Sal de potasio para reducir algo el consumo de sodio. Sí, pero es que la sal de potasio, si es sal de potasio, perfecto. ¿Vale? Pero cuidado, porque muchas sal de potasio llevan glutamato monosódico o llevan cositas raras, potenciadores de sabor. Pero si es sal de potasio pura y dura, no lo vemos la opción. Vale, dejadme las cajitas, pero igualmente iré leyendo el chat, que hoy estoy quieto. La marca de Vic ha sacado un suplemento con lactisterona, ¿sabes? Tendría que ver los ingredientes que tiene y todo, pero recordad que la lactisterona, eso está prohibido por la WADA hace un par de años, con lo cual, cuidado. Cuidado si competís en alto nivel, porque os puede tener un susto. ¿Vale? ¿Qué recomiendas para recuperarte después del entrenamiento? Pues mira, Adriana, justamente la proteína es una muy buena opción para recuperarte después del entrenamiento. La proteína y el hidrato de carbono. Unas totitas o alguna cosita así, ¿vale? Que aportemos hidrato de carbono aparte de la proteína. Son las dos fuentes energéticas que necesitamos después de entrenar. ¿La ashwagandha para una diabética insulino dependiente sería contraproducente? No, la ashwagandha no hay mucho paper que comente que reduzca el azúcar, que reduzca esas insulinas o que pueda interferir en la diabetes, con lo cual no hay ningún problema. Y si tienes un cortisol elevado, la ashwagandha es un suplemento muy, muy, muy correcto. ¿Me podrías recomendar algún multivitamínico para la mujer, por favor? Pues mira, tienes el multifemale o el multimujer en FIT, los cuales son enfocados a vitaminas y minerales específicas para la mujer, ¿vale? Sobre todo el tema de colágeno para piel, etcétera, ¿vale? Entonces, esos son buena opción, y es uno de Veridian y de Solgar, son dos muy buenos multivitamínicos.
Vale, esto ya lo he contestado antes. Y buena alimentación, obviamente, ¿eh? Voy a leer el chat. ¿Qué opinión? Espera, espera que lo veo primero. Vale, voy por aquí. Ese es Odín. ¿Qué suplemento cúrcuma recomiendas? ¿Has trabajado con bares? No sé si crees que alguna de absorba mejor. Pues mira, os recomiendo las patentes Novasol. Podéis encontrar perfectamente la que tiene Wader, que tenemos en Enfit, o si no, la de Procis, que también la tienes ahí, que también es Novasol. Es una buena patente, no sienta mal y funciona muy bien, ¿vale? Patente Novasol. Si lo queréis buscar en Enfit, podéis buscarla como Liquid, plan líquido, Curcumin, yo saldrá, ¿vale? Y Wader es muy buena marca también. ¿Qué opinas de colágeno natural para el cuidado de articulaciones y huesos? ¿Realmente funciona? El que utilizo lleva magnesio, manganeso, zinc, vitamina C, B2 y B3. Funcionar funciona, pero si es un buen colágeno. ¿Qué me refiero a un buen colágeno? La mayoría, el 90% son de pescado. Esos no funcionan. Si buscas uno realmente para articulaciones y huesos como antiinflamatorio, busca un colágeno que sea o animal, patente peptán, o que sea UC tipo 2, que es el del esternón, del pollo, que es el que mayor evidencia científica tiene. Pero no busques de pescado, porque son la mayoría, los que se venden son de pescado y esos no funcionan. ¿Vale? O sea, que te lo especifique. Si no te especifica el tipo de colágeno, si es marino o animal, sospecha. Pues normalmente suele ser el más barato, que es el de pescado. ¿Qué opinión te merece la maca? un suplemento tremendo, ya lo dije ayer, para regular testosterona en hombre, para regular estrógenos en mujer, energizante, un suplemento brutal. Hola Ángel, para perder grasa abdominal, es un poquito más específico, porque aquí podemos hablar del déficit calórico, que es lo importante, y obviamente a partir de ahí ya podemos englobar muchas cosas, ¿no? El tipo de cardio, el tipo de entrenamiento, pero realmente lo que funciona es que tengamos un déficit calórico, que nosotros consumimos 2000 calorías al día, que consumamos ese día 1800, y ese déficit va a hacer que tiremos de grasas. Mezclo arroz con cacahuete, formaría un aminograma de proteína completa. El cacahuete tiene un buen aminograma, el arroz complementa un poquito ese aminograma, así que tendría un aminograma bastante completo. Igualmente, Juan, no te obsesiones en ese sentido, porque se ha visto que cuando tomamos proteínas incompletas como las vegetales, se pueden complementar incluso las 24 horas siguientes. Con lo cual, si yo me como una crema de cacahuete con, pongamos por ejemplo, pan de trigo, ¿vale? Y luego al mediodía me como las lentejas o me como el arroz y las lentejas para la noche, eso va a complementar el aminorado, o sea que no es necesario la misma comida, ¿vale? Protandima es un suplemento dietético compuesto por estrato de 5 plantas. Té verde, cúrcuma, bacopa monieri, ¿vale? Es Uganda y cardo mariano, lo veo bien, está muy bien. ¿Qué aconsejas para tensión alta? Pues Tony, realmente te recomendaría que bajes el consumo de sodio, ¿vale? De sal, aumenta el consumo de potasio. Y luego pueden haber suplementos que ayuden, pero junto con esas dos soluciones que son las más efectivas, incluso que bajar las dosis de cafeína, que lo puede llegar a aumentar ahí puntualmente, y estimulantes, y algo importante, bajar la dosis de azúcar, esos son los 4 consejos principales que te puedo dar, ¿vale? Hay personas que necesitan, al igual que todas, aumentar su masa muscular, pero tienen problemas con el aumento de sus valores a través del azúcar contenida en la misma. Rutinas body health, especifícame un poco, porfa. No pasa nada, Albert, no te leí lo antes, ¿eh? Vale. Colágeno marino hidrolizado es una... Pues sí, Ángel, sí. Realmente tiene poquísima evidencia de colágeno marino hidrolizado, por eso nunca lo recomiendo. Pero es el que te venderán en casi todos los sitios, porque es el más económico y el que más margen beneficio económico sacan. Collagen de Wader, si no me equivoco, es peptán. Diría que sí, Adriana. Me la han intentado vender, pero la venta que utilizan es la que no me convence. Venta piramidal. Uf. Claro, es que el tema de las pirámides es tú cuando estás vendiendo algo y te depende todo tu negocio de esa venta, eres poco subjetivo, ¿no? Creatina, que es la mejor. Neutra y Creapur, sello Creapur. Eso asegura es una calidad brutal de creatina. Y sabor, Luis, si te soy sincero, yo soy de los neutros. Soy de los neutros. Suplemento para protección del hígado. Leaf Complex. Leaf Complex lo veo muy sencillo. Aunque es barato, no lo veo ahí tampoco un top. Te diría que realmente te recomendaría cardo mariano, como han dicho, cúrcuma, omega 3. Y luego sí que podríamos, si aparte cardo mariano sea alto en silimarina, es el principio activo, sí que luego puedes tener pues diferentes factores, diferentes suplementos que van a ayudar también a la función hepática. Ahí nos iríamos, aparte del cardo mariano,
que es, tiene que ser, como te digo, alto en silimarina, nos podríamos ir a regeneradores hepáticos, como puede ser el glutatión, que funciona muy bien, el ácido alfa lipoico, que es otro suplemento, funciona muy bien a nivel hepático. Para personas veganas, ¿cuántas hojas se puede consumir al día? Depende, Kevin. Hay gente que te consume 3 dosis de soja diferentes. Por ejemplo, me tomo edamame por la, como snack en la merienda. Por la mañana me tomo un buen tempe de soja. Y por la mañana me tomo, y por la noche me tomo tofu. No hay ningún problema. O sea, sería el problema cuando fuéramos, tuviéramos hipotiroidismo y hacemos las sojas un bocígeno. Pues ahí tendría que tener problema. En una persona sana, no me preocuparía. Voy a contestar 3 más, ¿vale? Hasta ahí 10 y luego tendría que entrar a cenar, ¿vale? Me han diagnosticado tendinopatía en el hombro. Me duele hace 8 meses, suplementos o cómo me puedo recuperar. Bueno, primero te recomendaría ir al fisio, si es algo así tan grave. Y luego cúrcuma, boswellia serrata y jengibre. Cúrcuma y jengibre lo tienes en Scientific. Y la boswellia serrata diría que la tenemos en Solgar. Son 3 suplementos con la mayor evidencia, si buscas antiinflamatorio, que hay, y son suplementos que están muy evidenciados para dolores, sobre todo de tendinopatías y de tendones. ¿Alguna recomendación para el intestino inflamado a causa de divertículos? Glutamina y, vuelvo a lo mismo, omega 3 son muy efectivos como antiinflamatorios intestinales. Sí, estoy guardando todos los directos, María, lo que no sé cómo los subiré, porque en YouTube, al verse tan mala calidad, queda muy mal subido en YouTube, pero lo tendré que subir en algún lado. Lo tengo que averiguar cómo. Vale. Cúrcuma con pimiento, con pimienta y jengibre. Yo prefiero con... Sé que con pimienta se sube más, pero con pimienta puede dar sus malestares de la acidez de la pimienta. Entonces prefiero tomarlo con jengibre y prefiero tomarlo con base liposomada. ¿Qué opinas de la sucralosa? Del sucralín. ¿Sucralín? ¿Sucralín? ¿Sucralosa? Confírmame, Ángel, porfa. Si tomo un batido de whey con una fuente de carbohidratos de alto índice glucémico, el pico de insulina haría que entre esa proteína en el batido o la próxima comida lo metería en el músculo. Pico de insulina haría que entre esa proteína. La proteína ya va a entrar básicamente porque tiene leucina, ¿vale? Que es un hiperglucémico, ¿vale? Entonces, ya con eso entrará, no necesita el hidrato de carbono. Pero el hidrato de carbono también es verdad que va a rellenar los depósitos de glucógeno, que va a ser otra parte fundamental para la recuperación del entrenamiento. Pero por sí, si ya tienes 3 gramos de leucina, ya tienes activado esa vía mTOR y ya tienes esa hiperglucemia que va a activar y va a facilitar que se absorba esa proteína, ¿eh? Iván González, ¿qué tal? Sí, sucralín, vale, perfecto. Pues la sucralosa, a ver, es un edulcorante, disculparme. Interesante, prefiero la stevia, que eso tendréis un vídeo detallado sobre ello en YouTube dentro de poquito, que lo estoy acabando de hacer. Muy interesante, la sucralosa, prefiero la stevia, prefiero los polialcoholes sin pasarnos de dosis, pero la sucralosa sabemos que tiene un sabor muy dulce, muy logrado y que no es tan amargo como la sucralosa o como los polialcoholes. Entonces, si no nos pasamos de dosis, no le veo problema, ¿vale? Dentro de los edulcorantes, quitando la stevia y los polialcoholes, algunos, eritritol y xilitol serían los que más me gustan, yo cogería y la siguiente opción sería la sucralosa, pero si nos pasamos de dosis, sí que se ha visto que puede matar a esos bichitos de esa microbiota, con lo cual no es algo que me apasione el consumo exagerado de sucralosa, pero a veces, pues bueno, mejor eso que azúcar, obviamente, ¿vale? ¿Tengo alguna enfermedad o soy así? Yaiza, ¿a qué te refieres? Explícate. ¿Qué opinas del aspartamo? Pues del aspartamo es un edulcorante, ¿vale? Que es el peor para recomendar, el peor para la salud. Está demostrado que incluso aumentaría dolores de cabeza, migrañas, mialgias difusas, etcétera. Con lo cual, yo lo evitaría el aspartamo, que se encuentra en la Coca-Cola, etcétera. Sí, stevia. Vale. Voy a leer la cajita, que me habéis dejado bastantes por ahí. Mira, interesante. Yo he perdido 10 kilos desde agosto hasta el día de hoy. ¿Es la manera saludable? Pues, a ver, tenemos que analizar cuánto pesas, ¿vale? Sabiendo que pesas, pues podríamos ver si es un buen porcentaje que has bajado o no. Pero bueno, que si te ha funcionado y no has cogido rebote, no le veo problema, pero tendría que analizar el caso.
Sigo leyendo preguntas. Ostras, no lo conozco, Cristian. No lo conozco. No lo conozco, la verdad que mira. ¿Será específico de enfermería o de medicina o algo? Para analizarlo. Porque me parece interesante. Pero no lo he oído nunca, la verdad. Vale. Voy a seguir leyendo los mensajitos. Y contestaré la última. Y mujer muy poco deportista, entreno y suples para la oposición. Vale, pues a ver, como suplementación, Iván, te diría que sin falta realmente pruebes la creatina, que es el que más evidencia científica tiene. Y después de la creatina, pues optes por una buena alimentación, sobre todo los días antes de la oposición, hidrato, carbono y proteína, ¿vale? Y que una dieta variada, y la creatina es lo que más te diría. Y sí es verdad que mejor la citrulina mata la arginina, podría ser una muy buena opción, ¿vale? Contesto la última y me voy a cenar, ¿vale, familia? Vale, ¿qué opino del agua mar? Y supongo que Aquon no la conozco la Quinton, ¿vale? Y las la Aquon, perfecto, o sea, no la conozco del todo, ¿vale? A ver, el agua de mar tiene sus beneficios. Tiene todos los minerales de las tablas periódicas, de la tabla periódica, y es muy interesante, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que también tiene, al tener todos los elementos de la tabla periódica, también tiene tanto los negativos como los positivos. Entonces, ¿es bueno meter magnesio, meter sodio, meter potasio, meter minerales? Sí, totalmente. Pero que también vamos a meter tóxicos. Y sí que se ha visto que las aguas de mar, a menos que estén purificadas y depuradas correctamente, también tienen microdosis de plástico, con lo cual no es algo que me apasione, ¿vale? Pero bueno, el tema del chupito por la mañana, pues bueno, está bien, pero tampoco es nada del otro mundo ni una panacea. ¿Vale? Familia, os dejo por aquí, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí y seguimos a tope, y que aprovecha la cena si aún no habéis cenado. Un abrazo enorme, curcuminos. Muy buena familia. Hola familia, ¿cómo estamos? Irme dejando preguntitas, ¿vale? Haremos 10 minutos de resolver dudas. Que hoy entre el curro, el trabajo de las asesorías, llevando la nutrición, el entrenamiento de los curcuminos y de Yañez Team, y con la excursión de esta mañana, he ido de culo. Y mirad la hora en la que estoy haciendo la comida a Odín, y estoy aprovechando, bueno, preparándole la comida a Odín, y estoy aprovechando para resolver vuestras dudas. O sea que 10 minutitos, hasta y 21, ¿vale? Disculpadme, no sea mucho más, pero a resolver dudas quedamos, ¿vale? Y diste una opinión. Pues mira, suplemento que tiene un efecto anabólico muy interesante, de potencial de testosterona muy interesante, pero cuando lo comparamos con el zinc, prefiero el zinc, porque primero de todo no es una sustancia dopante, y además tiene muchos más beneficios y no tiene esos efectos secundarios que podría tener la ecdisterona. Pero el único caso en el que lo trataría como un top es porque es un anabólico, porque aumenta el apetito, y por ejemplo en personas anoréxicas pues puede tener su función, ¿vale? Pero no es tan top como se dice, y tener cuidado que es una sustancia dopante según la WADA, ¿vale? Voy a ver la cajita. Diferencia entre cafeína anhidra y normal. Bueno, cafeína anhidra simplemente lo que hacen es cambiarle el pH para que nos siente mejor, ¿vale? Para que esa cafeína no nos siente pesado y no nos dé acidez, ¿vale? Pero es igual que la otra. Si le hago una preguntita por aquí. Esta mañana he leído que no es bueno comer fruta por los carbohidratos que lleva, ¿es cierto? Ostras. Pues no, ya te digo que no. Que quien te haya vendido eso no tiene sentido. No tiene sentido ninguno. O sea, no tiene sentido ninguna. Realmente, es que no te puedo dar más. Cúrcuma con tensión un poco alta. Pues mira, la cúrcuma tiene un efecto que es vasodilatador y que es hipotensor. O sea, si tiene la tensión un poco alta, la cúrcuma te va a ayudar a que disminuya esa tensión arterial, esa hipertensión arterial, o sea, que te va a ir al pelo, ¿vale? Dado que la proteína diaria normalmente es insuficiente en todos nosotros, ¿recomiendas tomar en polvo? Puede ser una buena opción. A ver, todo sería preferiblemente aumentar, pues si comes 100 gramos de pechuga de pollo, pongamos, pues come 120,
¿Vale? Intenta subirlo con la alimentación. Si no, pues puede ser una herramienta ahí interesante la proteína en polvo. Pero realmente es aumentar un poco el aporte, o meter un poco de legumbre, o meter un poco. O sea, si no se puede con la alimentación básica, pues meterlo como suplemento. Pero inténtalo con la alimentación si puede ser, Javi. ¿Vale? Voy a ir leyendo por aquí si me dejáis alguna pregunta mientras me dejáis. Vale, distraer una copina, justamente os lo he comentado. Déjame preguntitas en la caja o por aquí, si no yo lo estoy intentando leer por aquí, por el chat. Vale, del chat están todas y de las cajitas están todas también. Dosis diaria de vitamina D. Pues viendo analítica, Eva, te sabría decir exactamente las dosis. Dosis estándar, podríamos optar entre 800 y 1600, 2000 unidades internacionales, ¿vale? Para la deficiencia que es generalizada, ¿vale? Pero tendría que saber cómo estamos. En analítica, para saber cuánto poderte aconsejar exactamente. La sal de Himalaya nos mejora el ratio sodio-potasio. Igualmente tiene demasiado sodio. A ver, tiene igualmente mucho sodio. Antes que mejorar el aporte de potasio, añadiendo más sodio, más potasio, sobre todo más sodio, te diría que sobre todo pues aumentes el potasio. Aumentes con aceite de coco, con plátano, etcétera, con alimentos que tienen más potasio. Porque realmente aumentar con un alimento que ya tiene más sodio y también tiene potasio, pero tiene más sodio que potasio, es como seguir aumentando esa balanza, ¿no?, negativa. Desde mi punto de vista, Creatina monohidrato de Amix, ¿qué te parece? Buena creatina, pero es que le fío a las que llevan el sello Creapure. ¿Vale? Busca alguna que sea sello Creapure, mejor. Vale, Víctor. A grandes rasgos hay alimentos que hagan que no se asimile a otros alimentos. Hombre, si es un alimento proinflamatorio o azúcar, hace que no se absorban muy bien los otros alimentos, pero no 100%, sino empeoran la absorción, pero no tiene por qué sí. Víctor Menacot, ¿los lácteos y la carne roja son inflamatorios? ¿Los eliminaré de deportistas de élite? Pues depende. No es que sean inflamatorios, es que tienen un ratio alto en omega 6, ¿vale? Entonces, podemos o reducir su consumo o directamente aumentar el aporte de omega 3 y así compensamos un poquito. Entonces, si comes carne roja, pues en esa alimentación ese día, mete semillas, mete nueces, mete chía, lino, como digo, semillas y aportas más omega 3. Sí que son inflamatorios si nos pasamos de dosis, porque tiene omega 6, no por el propio alimento. Y si eres intolerante a la lactosa, o eres un deportista de alto rendimiento, o una patología autoinmune, ahí sí que retiro los lácteos, porque los lácteos llegan a inflamar. Entonces depende en qué deportistas, normalmente los quito los lácteos. La carne roja no la quito tanto, sino también que a lo mejor opto más por carne blanca o pescado azul. Pero no es que lo retire totalmente, pero sí que hay veces donde voy jugando con ellas, ¿vale? Gracias por tu recomendación del libro de Blanca García. Blanca García es una amiga y una crack, sin duda. ¿Qué opinas de los suplementos alimenticios? Bueno, útiles en algunos casos e inútiles en muchos casos. En la mayoría de casos, con la alimentación ya cubrimos esas necesidades. En deportistas y en patologías, pues hemos ido a rizar el rizo con ese suplemento, ¿no? Pero no siempre son útiles, obviamente. ¿Qué prueba hay que pedir y dónde para ver cómo anda la microbiota? Pues un análisis de heces. Es la mejor manera de ver cómo anda la microbiota, si anda bien o mal. ¿Vale, campeona? Cocinar con vino también sería perjudicial, gracias Alex. Pues mira, Robert, no es que me apasione cocinar con vino, pero sí que es verdad que cuando cocinamos con vino, el alcohol tiende a evaporarse en su gran mayoría, con lo cual no le encuentro un prejuicio, pero sí que es verdad, pues que yo soy a lo mejor de decir, pues ¿para qué voy a cocinar con vino, no? No tengo vino en mi casa y directamente no cocino con vino. Pero como se evapora, tampoco sería un prejuicio, pero no le encuentro tanta utilidad. Pero se evaporaría casi el 99% de alcohol, con lo cual poco quedaría, ¿vale? Pero ¿qué melatonina tomar y cuánto para dormir bien? Pues mira, melatoninas hay muchísimas, ¿vale? Y de momento no hay ninguna patente que diga, mira, os recomiendo esta patente de melatonina frente a otras. Sí que es verdad que las dosis son dosis más estandarizadas y os recomendaría empezar con un gramo, ¿vale? Con un miligramo, perdón, con un gramo es difícil, con un miligramo y podemos llegar a subir hasta 5 miligramos. Pero con un miligramo normalmente ya tenemos dosis suficiente, incluso con 1,8, ¿vale? Y se te recomendaría tomar media horita antes de acostarte para ayudar a conciliar el sueño y mejorar esa calidad del sueño, pero sobre todo ayudar a conciliar el sueño. ¿Qué opinas del ácido linoleico del pollo, que no es eco o de corral? A ver, es muy poco pobre en ácido. O sea, el pollo ya de por sí tiene muy poco ácido graso. Y ácido linoleico tiene poquito y depende de la alimentación. Bueno, no es nada malo el ácido linoleico, ¿eh? En exceso cualquier ácido graso puede ser perjudicial, pero tiene sus beneficios también, con lo cual no me preocuparía por ello. Y el pollo tiene, si es un pollo magro, tiene muy poco ácido graso. No me preocuparía por ello, desde mi punto de vista.
Una esencia de vainilla que no sea veneno, pues mira, tienes esencia de vainilla con solo ingrediente aroma de vainilla y sin azúcar en Enfit. Una que es negra con el tapón rojo y la etiquetado entre blanco y marrón, ¿vale? Si te quieres mirar, no me acuerdo la marca exactamente. Mira, María Marte, cefalea tensional aparte de cúrcuma, ¿algo más? Pues mira, tienes un vídeo sobre cefaleas y migrañas en mi canal que hablo del magnesio, de la vitamina B y de la cúrcuma. Te irá perfecto el magnesio, para eso es mano de santo. ¿Glucosamina y presión ocular alta es compatible? Sí, sí que es compatible. No hay, no, la glucosamina no es un hipertensivo, no habría problema, para nada. ¿El boro aumenta la testosterona y algún otro suplemento interesante? Pues el boro sí que aumenta la testosterona, ¿vale? También es verdad que es un metal pesado, con lo cual no me gusta abusar mucho de él, porque es bastante acumulativo y puede llegar a ser tóxico en dosis altas. Y suplementos efectivos, pues el zinc, la vitamina D es imprescindible. El colesforscoli, que es un autógeno, la ashwagandha cuando tenemos un nivel de estrés elevado. Y esos serían mis tops, ¿vale? No hay mucha panacea, ¿eh? No llego a mis calorías, ¿cómo hacerlo sin aumentarlas? O sea, no tengo hambre. Pues opta por batidos. Los batidos, al ser bebidos, ¿vale?, pueden meter calorías sin saciarnos, ¿vale? Entonces, los batidos pueden ser una buena opción ahí para meter esas calorías. Pero obviamente nunca suplementemos o cambiemos la alimentación por el batido. Pero el batido puede ser una ayudita, ¿vale?, para sumar calorías sin darnos cuenta en bebido. Pensar que al ser bebido no sacía, no activa sus metabolismos de saciantes y funciona muy bien. ¿Debería de consultar con mi médico antes de tomar Saupalmeto? ¿Hay contradicciones? ¿Indicaciones? Realmente tiene muy pocas contraindicaciones. Y si lo buscas para reducir el DHT, la de hidrotestosterona, por tema, por ejemplo, calvicie, etc., yo lo tomo de forma continuada y no es que tenga algún efecto secundario ni tengamos que ir con cuidado, para nada. También es verdad que siempre los suplementos, pues es perfecto que te los puedan recomendar a algún profesional, ¿no? Pero... Y familia, sintiéndolo muchísimo, voy a hacer las tres últimas que tengo en el chat y voy a chapar el directo. Pero bueno, pensar que cada día voy a hacer un directo. Intentaré hacerlo, ¿vale? Intentaré hacerlo sin duda. Con lo cual, no os preocupéis, que si hoy no contesto, mañana seguro os contestaré las preguntas, ¿vale? Las sinefrinas recomendables como termogénicos. Si es un estimulante, siempre que no tengamos unos altos niveles de estrés, es un estimulante muy evidenciado y es muy efectivo. A mí me gusta bastante la efectividad de la sinefrina, aunque los estimulantes a mí no me apasionan, ¿vale? Como... Sí, por eso prioriza pollos de buena calidad. Nana Foods, por ejemplo, todos los pollos que tienen no son ninguno con antibióticos ni con ningún fármaco ni nada, con lo cual cuesta encontrar, pero existen. Difícil, pero existen. El de Mercadona seguramente no. ¿Alimentos recomendados para mientras se toma antibiótico? Pues alimentos altos en fermentos, ¿vale? Muchísimas gracias, familia, por las palabras que estáis dejando en el chat. Sois un sol. pues cuando estamos tomando antibiótico nos cargamos la microbiota. Entonces ahí toman alimentos fermentados, como puede ser chocolate, como puede ser el kéfir, el yogur, fermentados que aportan probióticos y mejor nuestra microbiota, son ideales en ese momento, son esenciales, ¿vale? Chucrut, etcétera. Pregunta personal, ¿qué te resultó más complicado entre doble grado, máster y doctorado? Pues a ver, el primer grado, me fue complicado, pero es el primero, o sea, es el que me abrió un poco la caja de Pandora, ¿no? Entonces, entre el máster y el doctorado, pues te podría decir que sinceramente, entre los dos másters que he hecho, bueno, tres másters que he hecho, el posgrado, la primera carrera, la carrera que estoy haciendo ahora, y el doctorado, te diría el doctorado. El doctorado me ha tirado 5 años, que es lo que realmente creo que en nutrición va a ser 4 años. O sea, lo de más duración y lo que más complicaciones me ha traído. Porque ha traído mucha faena detrás. O sea, no solo la investigación en el hospital, sino el día a día cambiando cosas. Y que mi director es muy exigente, cosa que agradezco, y ha sido bastante faenón, bastante faenón. De la dieta cetogénica tienes un vídeo. Creo que tengo un vídeo. Tengo un vídeo en el canal, si quieres verlo. YouTube. Y última pregunta, familia, y en serio, disculpadme por hacerlo tan corto, que sé que es una ñapa, como se diría, pero es que tengo que ir a comer, si no me va a echar mi madre de casa, y para lo que me queda en casa. Ale, me encanta café por la mañana, pero después de tomarlo voy al baño, debería dejar de tomarlo. A ver, el café tiene ácido clorogénico, que tiene ese efecto colicinético, que es las ganas de aumentar el peristaltismo, y que te da ganas de ir al lavabo, ¿no? Que es normal, y aparte tiene fibra y estimulante, entonces... Siempre que no vayas laxado, que no laxes, que no vayas, perdonadme, es escatológico, líquido, si tú vas y vas bien, sin problema. Es normal por la mañana que nosotros vayamos al lavabo. Es normal. O sea, hay un ritmo normal el cual vamos al lavabo. Entonces, siempre que vayas al lavabo bien, con forma, y no líquido, y no laxes, el café no es problema. Si laxes, obviamente sí, porque a lo mejor es demasiado estimulante para ti, eres sensible y te sienta mal. ¿Vale? Pues nada, familia. Oye, muchísimas gracias. Guardo el vídeo de nuevo. Mil gracias a todos por las palabras. Leonard...
María Marte, a todos, que sois un sol. Y en serio, cuando llevo todo el día trabajando o ajetreado y hago el directo y me soltáis estas palabras, me alegráis el día y mañana vuelvo, porque me alegráis el día. O sea que muchísimas gracias, que aproveche la cena, familia, y un abrazo enorme, 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 enorme. Que vaya bien, curcuminos. Hola, familia. A contestar vuestras dudas. Será un 15 minutos resolviendo dudas, pero aquí estoy todas las veces que puedo, ya lo sabéis. Hasta que me queda fónico, que las contestaré por señales o por lenguaje de signos. O sea, que preguntar cuando queráis, familia. Ya somos 22. Mi número de la suerte. Muy buenas a todos. Aprovechad para preguntar lo que queráis, familia. Familia curcumina. ¿Cómo mola nuestra familia, curcumina? Vale, Leo. Hola, Alex. Una buena infusión para antes de dormir. Mira, la duerme bien de Pompadour está genial de composición. Genial. Y si no, valeriana nunca falla. ¿Vale? Son tops para mí. Preguntadme en la cajita, familia. Amigo, vinagre de vino versus vinagre de manzana. Vinagre de manzana me gusta un poquito más, siempre que sean de buena calidad. Pero el vinagre de manzana normalmente no lleva sulfitos, y el de vino normalmente lleva metabil sulfitos o sulfitos, que sabemos que no me apasiona su consumo, ¿no? Entonces prefiero vinagre de manzana. Y por propiedades, prefiero vinagre de manzana. ¿Cómo te alimentarías si fueras vegano? ¡Buah! Preguntón. Pues simplemente yo al final sustituiría la carne, que puedo comer a lo mejor en proteína, como pescado y como queso y tal, pues por legumbres, por tof, por tempe, ¿sabes? Y realmente lo demás lo seguiría haciendo casi igual, porque lo demás lo hago igual. Crema de cacahuetes, buenos panes, etc. ¿Verdad que el kiwi es de las mejores? Bueno, mejores frutas. El aguacate también puede ser una buena, mejor fruta. El kiwi, la manzana. El kiwi tiene muchas propiedades. Es propiedades diuréticas, vitaminas, minerales. Pero tanto como la mejor, claro, es complicado, ¿eh? Pero sí, que es un frutón. Las cosas como son. Igual que el aguacate. A mí me gusta mucho el aguacate, pero no es de aquí. O sea, cuesta encontrarlo de aquí. Y es caro. Pero... Otro top fruta. Cola de caballo realmente ayuda a la retención de líquidos. Pues sí, es un depurador hepático y renal muy interesante, sobre todo depurador hepático. Y ayuda cuando hay exceso de líquidos, ayuda. Sobre todo más en cápsula que en infusión, pero en infusión también tiene sus beneficios. Ceno todos los días salmón con cúrcuma. Es mucho salmón todos los días. Busca que sea de buena calidad. Vale, vamos, Odín. Busca que sea de buena calidad. No te voy a decir que lo compres de... no de piscifactoría, pero busca que sea de buena calidad. Y yo no le daría problemas. Yo realmente creo que consumo salmón o atún cada día. O sea, o atún o salmón, pero como una vez al día pescado y una vez al día carne. Y la carne no quiero retirarla. Espera. Vale, esta ya la ha contestado. 5 gramos de creatina, sí o sí cada día. Correcto, si quieres cada aceite, todos los días 5 gramos, sí. Todo mucho queso batido, 500 gramos al día. Exceso, bueno, depende al final. Si al final tú eres vegano, por ejemplo, pues tendrás que aportar la proteína del queso o del huevo. Entonces mucha, si te sienta bien, no le veo problema. Nescafé soluble, hay muy buenos. Muy buenos, el que es granulado. Hay de todo, pero hay un Nescafé soluble que es muy bueno. Sí, sí. Pues hay yogures de coco y yogures de coco. Los yogures de coco neutros, normalmente tipo Alpro, creo que Gourmand, son muy buenas opciones. Muy buenas. Cloruro cálcico en los lácteos hace sospechar que no es muy buena calidad. Gracias, tío. No es un coagulante que me apasione, pero cuesta encontrar muchos. O sea, cuesta encontrar quesos sin ese coagulante. Entonces, perjudicial.
te diría, tanto como perjudicial, te diría que no es perjudicial, pero tampoco es necesario por ser derivado al cloruro. Pero que si solo lo vas a consumir las dosis tan pequeñas que vienen los lácteos, no te preocupes. Que si podemos buscar algunos sin cloruro, pues perfecto, pero cuesta encontrarlos. No sé si me explico. Un segundo, me quito collar a este. A ver, que te quito collar, chaval. Y seguimos. Vale, espera. Con tanto pelo y negro, cuesta quitárselo. Vale. Vale. ¿Qué opinas del Reishi? ¡Buah! Brutal. Aporte de vitamina D. Aporte de sustancias que se han demostrado beneficiosas para el sistema inmunológico. Antioxidante tremendo. Buah, es que es un brutal. Me encanta, me encanta. El tema de lo, de la micología. Micología, no mitología. Es brutal, es brutal. Los beneficios de las setas. Brutalísimo. Familia, tres preguntas más, top 3, y me voy a cenar, ¿vale? En futbolista profesional, ¿cómo distribuirías los carbos semanalmente? Compartido los sábados, por ejemplo. Pues realmente optaría ya por casi un 60% de hidratos de carbono. Un buen aporte de proteína y grasa dependiendo cómo lo tolere la persona. Hidratos de carbono realmente de medio y bajo índice glucémico, menos si es después de entrenar. Y poco más que decirte. Ya depende de la tolerancia de la persona, si tiramos más de grasas o de hidratos. Dos más. ¿Qué alimentos recomiendo para la fibromialgia? Altos en omega 3, tipo salmón, chía y lino, vitamina D, alimentos con vitamina D enriquecidos, perfecto, y la cúrcuma con jengibre, obvio. Última pregunta, familia. He estado en keto 2 años y me ha subido el colesterol a 400, ahora no como nada animal, ¿qué opinas? Bueno, más que comer nada animal, también quita azúcares, que es lo que aumenta el colesterol, y quita grasas trans, ¿vale? Pero 400 es para preocuparse siempre que el LDL sea el problemático, o el VLDL. ¿Es necesario el postre comiendo bien? Pues ainos, yo no como postre. A veces una oncita de chocolate y a veces no. Todo depende de lo que te apetezca, realmente. Última pregunta. ¿A partir de qué cantidad se considera déficit de vitamina D? Se decía 20. Le damos por decilitro. Ah, ya se dice 50. ¿Vale? Nada, familia. Súper. Que te constipas. Ostras, no es por hacer publicidad de Procis, pero esta chaqueta de Procis, porque ya no estoy en Procis, principalmente pues no hago publicidad. Miren, sí que está. Habría un montón, ¿eh? Habría un montón. Habría un montón. Pero sí que estoy un poco tomado de la voz. Que chillo mucho a veces. Familia, mejor ISO Whey. Depende. Whey más saciante, ISO se absorbe más rápida. ¿Vale? Familia, un saludo. Que aproveche la cena y a tope. Y gracias por estar como siempre aquí, curcuminos. Un abrazo enorme. Hola familia, hoy voy muy ajetreado y voy a contestar 10 preguntas simplemente, o sea que aprovechar para hacer las preguntas por el chat o por la cajita, que contestaré 10 y me tendré que ir, que voy ajetradísimo y mañana tenemos que seguir metiendo caña al trabajo. Hola a todo el mundo, 10 preguntitas, ¿vale? Hoy es modo express, ¿vale? Aprovechar para preguntar, que haré 10 preguntitas. Si ponemos 5 o 6 minutos y tiramos millas. Vale. Primera pregunta: ¿qué opinas de la pasta konjac? Pues una pasta muy interesante, poco calórica, muy saciante y muy interesante cuando bajamos de peso, porque tiene un efecto saciante muy interesante. Vale. Obviamente, igual que si nos pasamos de fibra puede ser problemático, pues si nos pasamos de pasta konjac que salta en fibra puede ser problemático, ¿vale? Pero muy buena opción. Vale, segunda pregunta. Muy buenas, Alex. ¿Qué piensas de los polialcoholes que meten tanto en barritas low carb? Si es eritritol o xilitol, que dudo, porque la mayoría le meten maltitol. Si es eritritol y xilitol, bien. Si es maltitol, que suele ser la gran mayoría, es grandemente laxante, con lo cual no me apasiona. Tercera. Alex, ¿qué que tomar como suplemento de estrés y cómo? Ashwagandha de 500 miligramos a 1 gramo en KSM66, que es la patente, y en ayunas a poder ser. Es de lo más eficaz. Llevo 3, 4. Cuarto pregunta. Además de la 3, ¿qué puedo hacer para bajar el colesterol? Vitamina E y obviamente bajar tu ingesta de azúcares y de grasas trans.
¿vale? A por la quinta. Mejor suplemento para calmar los nervios, pues mira, justamente las guandas es el más efectivo. ¿Tiene la lavanda, tiene evidencia? Sí, pero tiene mucha más evidencia la ashwagandha. Quinta. Esta la hemos dicho. ¿Qué marca de omega 3 para la persona de tercera edad con principio de Alzheimer? Pues te diría sin duda Lambert's Ultra Omega 3. Ah, por la sexta pregunta. Mujer de 60 años con diarreas frecuentes y dolor de estómago y acidez. Pues primero todo trabajaría con la glutamina para repoblar esa flora intestinal junto con probióticos. Y miraría si está consumiendo alguna intolerancia. Que puede venir de ahí, ¿eh? Séptima. Cúrcuma, magnesio, ashwagandha y maca. Buen combo. Uf, vas completa, ¿eh? Cansancio, estudio y deporte. Bien, si vas de estrés muy alterada, la ashwagandha, bien. Si no, lo quitaría la ashwagandha ahí, ¿eh? Y el magnesio, bueno, la cúrcuma es un buen antiinflamatorio. Y el magnesio para el deporte también va bien. Y la maca, pues, te puede dar energía. Pero mejor en vez de la maca y la ashwagandha, metería un buen multivitamínico. Octava. ¿Cómo ves ir combinando barritas energéticas con barras de proteínas en ruta con bici? No solo barritas altas en hidratos. A partir de la hora y media o dos horas de intensidad muy alta, se necesita meter BCAAs, o sea, o proteína. O sea, que lo veo interesante. Pero antes de las dos horas, hora y media, no lo vería tan interesante. Pero sí, buena combinación. Octava. ¿Qué ejercicios para de pierna mujer principiante? Running para buena base. Extensión de cuádriceps, sentadilla, sin duda. Sobre todo explosiva, hip thrust y trabajo de femoral, por ejemplo, el cool disquios o cool nórdico. Última pregunta, familia. ¿Vale? Alex, entrenamiento y dieta, con todo es posible. Y va a ver, con todo. Claro, depende. Depende. Si hay una patología, a veces no es suficiente, ¿no? Entonces necesitaríamos suplementación, necesitaríamos alguna ayuda más. Incluso si hay mucho estrés, pues el tema psicológico, el tema del psicólogo, sería de gran ayuda. Pero es una parte muy importante junto con el descanso. La marca de omega 3 que has dicho. Sí, el Lambert's. Lambert's. ¿Vale? Y familia, sintiéndolo mucho, he hecho el express de preguntas, de 10 preguntas me tengo que ir porque me toca cenar y me toca acostarme a las 9 de la noche, Odín no calla, toca comer, o sea, toca cenar y acostarme, que mañana me toca despertarme a las 6 de la mañana, bueno, 6 más 4 de la mañana, para trabajar, hacer las pruebas de policía local, de juez de pruebas de policía local en Tiana, o sea que sintiéndolo mucho, mañana os meteré más caña en el directo, ¿vale? Discúlpame mucho, un abrazo y mil gracias, y lo siento por hacerlo tan corto.